Amigos, muy buenas tardes. Pues aquí estamos una vez más en mi canal y como os prometí, siempre cumplo mis promesas. Tenemos hoy aquí al gran Sergio Kuzman, con el cual vamos a hablar, entre otras cosas, del poder sanador de la música. Y también nos va a hablar de quién es él, cómo empezó la música y muchas más cosas. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Alberto. Gracias por darme esta oportunidad. Y es un gran placer que voy seguramente a disfrutar mucho de esta conversación, de este encuentro. Estoy emocionado, encantado, embelesado, porque te iba a decir una cosa que no te he dicho todavía. Yo estoy enamorado de la música desde niño, desde pequeñito. No estoy en el grado que tú estás, pero yo desde niño empecé a tocar la guitarra y un poquito el piano. Y la música ha formado parte importante en mi vida, sobre todo en momentos bajos de mi vida, cuando yo me deprimo, cuando yo no me inspiro, yo cojo mi guitarra o mi piano y hago cositas. Entonces quiero que sepas que estoy encantado porque la música me encanta. Bueno, Sergio, hoy vamos a hablar del poder sanador de la música y todo esto, pero antes de eso, como hacemos en este canal, tenemos como un protocolo que es conocer a la persona que tenemos ahí al otro lado. Vamos a hablar un poquito de quién es Sergio Kuzman. Sergio, ¿cuándo empieza la música a hacer mella en tu vida? ¿Cuándo empiezas a tener contacto con la música? Bueno, para mí fue dentro de mi ambiente, de mi familia. Yo tengo una hermana mayor, 10 años mayor que yo, y cuando yo tenía 2, 3 años, cuando empezaba a tener un poco más de independencia, o sea, a pasear por la casa, sentarme en el sofá, y yo me acuerdo de mi hermana estudiando piano. Entonces, esta imagen, estos sonidos, porque esto se daba diario, y por la repetición de este comportamiento, de esta forma de ser de mi hermana, todos los días estudiar y yo sentado, esto se quedó muy bien grabado en mi consciente. Bueno, se pasaron 2, 3 años, yo cuando ya tenía 5 para 6 años, llegué para mi madre y pregunté, le pedí, dije, por favor, yo quería aprender a tocar piano también, ¿puedes enseñármelo? Y mi madre dijo, muy bien, qué bien. Y ahí empecé a tener realmente un contacto más íntimo con la música a través del instrumento que tenía en casa, que era el piano. Tú naciste en Brasil, en Sao Paulo, ¿no? Sí, nací en Sao Paulo. Ahí tenéis, o tiene fama Brasil, de mucha samba, ¿no? Hablando de los países, ¿cada país tiene una música? ¿Tiene su propia música? Sí, es una gran verdad porque son culturas muy distintas y se manifiestan a través de las artes estas culturas. En el caso de la música, tenemos la música oriental que tiene una forma, un concepto. Además, no es solamente el sonido, son conceptos que son muy distintos de la música occidental. Hay una gran diferencia. Hoy está un poco más complicado hablar de grandes diferencias porque vivimos en un mundo totalmente globalizado. Pero aún así, yo cuando visito países que tienen culturas muy distintas, me intereso mucho en conocer las manifestaciones auténticas, autóctonas de las presentaciones musicales. Sergio, tú eres director de orquesta, eres compositor, arreglista, musical. Si no hubieras nacido músico, ¿qué hubieras sido? ¿O no? ¿O tendrías que haber sido músico? Bueno, yo me acuerdo muy bien que en estos álbumes de familia que los padres guardan el cabello de los niños, marcan todo, siempre hay una frase que los padres tienen que rellenar. Dice, ¿qué gustaría que tu hijo fuera cuando
la profesión. Y había escrito médico. Pero después habían tachado, yo me acuerdo perfectamente, habían tachado médico y mi madre escribió lo que quiera. Entonces yo nunca me preocupé de sonarme algo que fuera distinto de la música, porque me gustó siempre la música. La intención siempre fue profesionalizarme en música. Bueno, si yo no hubiera tenido esta oportunidad, no hubiera un instrumento en mi casa, si yo no hubiera tenido esta oportunidad del entorno familiar, que incluyo también a mis abuelos, los padres de mi madre, y que eran músicos también, yo no sé, pero seguramente sería alguna actividad relacionada con la creación, porque a mí siempre me encantó crear, imaginar mucho. Entonces sería algo relacionado con la arquitectura, o escritor, en fin, algo relacionado con hacer algo nuevo. Pero, Sergio, ¿qué es para ti la música? ¿Qué te da la música? ¿Qué sientes cuando hablamos de la palabra música? Cuando estás delante del piano, ¿cómo puedes expresar lo que sientes cada vez que compones o tocas? ¿Qué es la música para ti, Sergio? Para mí, yo la defino así. La música para mí es la forma más auténtica de expresión. Esto es para mí, porque soy músico. No tengo otra forma de expresarme de forma más auténtica que utilizando los sonidos, manejándolos a través del instrumento que toco, que es el piano, y cuando tengo la oportunidad, manejarlos a través de una orquesta, escribiendo un arreglo y dando alas a mi imaginación para que estas ideas pueden multiplicarse a través de los inmensos recursos del universo sonoro que es una orquesta sinfónica. Y voy más allá. Actualmente, con los recursos electrónicos disponibles que tenemos en los programas informáticos, los instrumentos de una orquesta sinfónica, que podrán llegar a 30 instrumentos, 35 instrumentos diferentes, se multiplican por 10, porque tenemos mezclas, tenemos el sonido, en fin, tenemos recursos que pueden ser procesados. Los sonidos de Marte. Yo he grabado los sonidos de Marte, porque me puse en YouTube de sonidos de Marte, baja frecuencia, y lo he grabado e intentado procesarlos de alguna forma, pero son sonidos muy graves, son infrasonidos, entonces de momento no he conseguido manejarlos. Pero si veo algún sonido de Marte, un viento que tenga una frecuencia un poco más alta, yo puedo transformarlo en una melodía con los programas informáticos que manejo. Oye, Sergio, te voy a hacer una pregunta difícil. Una pregunta que a mí me la han hecho, ¿eh? Si tuvieras que decir quién eres con una canción o con una banda sonora, ya sé que es difícil, pero ¿cuál te describiría mejor? ¿Qué canción describiría mejor a Sergio Kuhlman? No sé, porque yo tengo una personalidad muy, muy variada, como todas las personas, tienen muchos estados de espíritu distintos y es muy difícil encontrar una música que reúna todos los estados de espíritu. Hay obras fantásticas de grandes compositores de todas las épocas, pero es difícil centrarme en una sola canción y decir yo soy esta canción, es que se queda corta, no es solo para mí, para todas, para cualquier persona. Entonces, no sé, es una pregunta realmente difícil, pero voy a responder no con una canción, voy a responder con un estilo, con un compositor, porque un compositor sí se ha manifestado en su obra en muchos estados de espíritu, como el Chopin, que me gusta inmensamente, este compositor, Mozart me gusta muchísimo también, pero siempre yo tuve una afinidad con el compositor francés impresionista Claude Debussy. Sergio, te imagino sentado en el piano en tus peores momentos, que todos los tenemos, no sé, una muerte de un ser querido o una crisis. ¿También es importante en esos momentos delicados la música para Sergio Kuhlman? ¿Ha sido una ayuda para quizá descargar lo que no podías decir con la boca o con el corazón? Claramente, esto es altamente correcto, eso es una verdad, porque es una válvula, es una descarga emocional, porque nosotros
tenemos siempre una necesidad de descargar nuestras emociones. Y yo diría que más de compartirlas. Y un artista, cuando está solo, cuando tiene problemas, está en una situación muy complicada, tiene que gritar al mundo. Entonces tengo que gritar, entonces utilizo la música. Pero no es siempre un grito de desespero, no es siempre un grito de tristeza, un grito de miedo. Muchas veces es un grito de alegría, de emoción, de una emoción muy positiva. Y eso yo veo con mucha autenticidad en muchos compositores. Y como intérprete yo intento siempre buscar dónde está este grito, ¿no? La esencia de este grito. Un compositor que me gustaba siempre, me gusta hasta hoy, desde niño, es Tchaikovsky. Es un compositor que en todos los momentos está gritando en su música. Yo soy así, pero quiero ir más allá, más allá, más allá. Y su música es extremadamente pasional, emocional. Así como la música de Chopin, pura emoción. Y yo me alargaría muchísimo si fuera a enumerar todos los compositores con los cuales me identifico muy bien en estas emociones. Ravel, por ejemplo, Brahms, son innumerables compositores, Strauss, en fin, es un universo muy amplio. Sergio, ¿tú crees que cuando compuso Beethoven su novena sinfonía estaba enfadado o estaba mal? Porque es una sinfonía difícil de, no sé si de interpretar o de sentir, ¿no? Pero ton. Bueno, Beethoven, cuando compuso esta sinfonía, en 1824, se estrenó en este año, era un compositor que estaba solo. Estaba, según los historiadores, Beethoven ya llevaba años con la sordez. Pero Beethoven, al escribir su música, a partir del momento que se desconectó físicamente del mundo real, o sea, cuando hablo de esta desconexión física, es alguien que ya no puede acceder a los sonidos de la naturaleza, de la vida, del cotidiano, a través de sus sistemas sensitivos, porque ya no escuchaban. Pero Beethoven ya tenía la música, existía en su estado más puro en su alma. Entonces Beethoven tuvo la oportunidad única en la historia de la música de crear algo que viene directamente de su imaginación, de su alma. Por eso claro. Beethoven es tan rupturista. Porque Sergio, una persona sorda, que compone, como dices tú, ¿con qué compone? Con su ser más íntimo y profundo, ¿con qué? Bueno, es una pregunta que Beethoven, sabemos que Beethoven no ha sido sordo, ha vivido muchos años, hasta los 40 años, imagino. Escuchando, tenía la audición desde que creció, pero ha guardado en la memoria todas las combinaciones, una cantidad de material que se quedó guardado. Entonces tuvo que solo utilizar la imaginación. Es una creación totalmente abstracta, una creación mental. O sea, el compositor imagina la música, no la escribe, pero la imagina. Cuando va a dormir, a veces no duerme, en cualquier momento la tiene presente. Uh-huh. O sea, es una interiorización total de la música. Oye, Sergio, ¿qué te inspira a ti cuando vas a componer? ¿Qué buscas para inspirarte? No sé, ¿vas al campo? ¿Vas al mar? No sé, ¿qué necesitas para que la música te hable y puedas componer? ¿Cómo lo haces? No necesito ir a ningún sitio en especial, pero obviamente, claro, los recuerdos de sitios donde estuve, de personas con quien estuve, esto marca profundamente. Entonces, de repente, esto ocurrió una vez que yo estaba solo en un local y estaba esperando para empezar un ensayo y de repente me ocurrió una idea. Y esta idea, empecé a tocar el piano y dije, si me gusta esto, voy a formar una idea con esto, pero tengo que apuntarla, si no me olvido. Y como tengo siempre papel conmigo, la grabadora del móvil, la registro y después esta idea se desarrolla. Mi profesor de composición, Camargo Guarnieri, me decía, el ejercicio de la creación no es un ejercicio de esperar, es un ejercicio de provocar.
o sea, provocar la creación. Todos los días tienen que buscar. Esta búsqueda nos hace investigadores, nos hace curiosos. Y cuanto más curiosos, más descubrimos, más elementos vamos a tener para crear algo. Oye, Sergio, la música nos hace a veces, como te he preguntado antes, quizá expresar lo que no podemos a veces con palabras. Como tú y yo hemos hablado unos días antes de esta entrevista, y yo tengo aquí en mi teléfono, en mi WhatsApp, varias canciones que tú me has enviado, que me has regalado, y sabes que yo he sentido, no sé si interpretas esta palabra murriña, que utilizamos en España, cierta nostalgia de tu país, porque en lo que me has enviado hay como samba, hay como ritmo brasileño. ¿Echas de menos Brasil? Sí, sí, yo me he criado en Brasil, viví en Brasil y todavía mantengo vínculos con Brasil, mi hermano, con mi hermana, en fin, con un hijo que vive allí, en fin, vínculos con amistades, con músicos que han trabajado conmigo y me gusta mucho el país. Es un país, lo conozco todo, del norte al sur, de este a oeste, conozco todo el Brasil, estuve en todos los rincones. Y es más que un país, es un continente, es un caso único en el mundo de multiculturalismo. Es un país donde está todo el planeta, está en Brasil. Como Estados Unidos también, que tiene esta calidad, esta característica. Te voy a hacer otra pregunta difícil. Yo siempre hago preguntas difíciles. estamos viviendo un momento desde hace más de un año en el mundo, vamos a decir, delicado por la crisis de la pandemia. Y yo siempre pongo sintonías a todas las cosas que me pasan en mi vida. Sintonías. ¿Qué sintonía se le puede, qué música, qué banda sonora se le puede poner al estado que estamos viviendo? Si es que se le puede poner. Sé que es difícil la pregunta. O sea, la música, con toda esta situación, bueno, cuando hablas de la pandemia, lo que primero me ocurre es el confinamiento. Bueno, yo he creado en el confinamiento, he aprovechado, porque tenía mucho tiempo, además todos teníamos mucho tiempo disponible, pero he invertido en ese tiempo, he transformado ese tiempo, cuando he podido, en conocimiento, en profundizar las cosas, porque el tiempo por sí mismo se va, es algo que no podemos reponerlo. O sea, el tiempo es de cada persona. Yo no puedo vender mi tiempo a Bill Gates. Si Bill Gates llega para mí, dice, Sergio, quiero comprar un año de tu vida. Y si no quiero, pero te pago $1,000,000,000. Y si no, eso no puedo venderlo, es mío. O sea, es un tiempo, es algo muy precioso en que tenemos que utilizarlo bien. Bueno, volviendo al tema este de las dificultades que hemos sufrido, es muy curioso que anoche he recibido mensaje de una persona que vive en Alemania y envió un vídeo. Mira, este vídeo fue producido en Colonia, en Köln, por un zoológico. Porque un pianista, en la época del confinamiento, se dispuso a tocar piano para los animales del zoo, que estaban muy deprimidos, estaban estresados, y en este vídeo se ve el pianista tocando y dirigiéndose a otro animal, a otro, y se nota la reacción de los animales, desde elefantes, pingüinos, monos. O sea, la música, el arte en el confinamiento, es algo que nos llena, que nos comunica, que dice, mira, ahora tengo más tiempo para absorber, para disfrutar del arte y de la música. Yo creo que ha pasado esto. Es un punto positivo, porque teníamos más tiempo. Podríamos pasar una tarde entera escuchando toda la obra de Miles Davis o las sinfonías de Beethoven, o obras de Debussy, en fin. No sé si he contestado bien tu pregunta. Dime, por favor. Tú, Sergio, llevas pues eso desde los 5 años, creo que has dicho, tocando, soñé muchos años. ¿Te queda algo por tocar o por descubrir en la música? Muchísimo, muchísimo. ¿Mm? Todos los días
tengo mi hora, mi momento de búsqueda. Uh-huh. Es un momento que voy guiando o delante del ordenador y yo lo llamo el momento de la imaginación, el momento que tengo que activar mi imaginación. O sea, provocar conexiones neuronales, o sea, imaginar situaciones, divagar, en fin, es un momento en que es una inmersión total. Yo repito siempre una frase, digo, la música sí que es la verdadera meditación. Qué bonito. Sí. Mira, me enviaste un mensaje y en ese mensaje hay una frase muy bonita que quiero leer y con ella te hago una pregunta. En ese WhatsApp que me mandaste dices, Alberto, realmente la música tiene poderes que influyen directamente en lo físico y en lo espiritual, capacidades que han despertado mucho interés y que cada vez más están siendo científicamente investigadas. Aquí comenzamos el tema profundo que hoy vamos a hablar. Con esa frase que me enviaste, Sergio, estás afirmando que la música puede transformar y sanar al ser humano. Absolutamente sí. Y esto está cada vez más comprobado a través de la ciencia y a través de experiencias, de situaciones en la práctica. Por ejemplo, hay hospitales en Estados Unidos, pero evidentemente también en todos los países, que utilizan ya la musicoterapia para animar, para ayudar en la recuperación de personas enfermas. Hay un hospital en Estados Unidos que la mujer, la esposa de un señor que estaba ingresado, que llevaba mucho tiempo allí, dice, mira, yo soy artista, me gustaría tocar para mi marido que lleva meses, un tiempo significativo aquí, para ver si puedo ayudarle. Y realmente fue una ayuda impresionante. Los médicos han comprobado y dijeron a esta señora, dice, mira, necesitamos que lo haga ahora en todo el hospital. Porque al principio no la querían dejar entrar en la habitación con el arpa, que es un instrumento enorme, tiene 1.40 m de altura. Es un instrumento complicado. Pero esto está comprobado y yo podría citar muchas otras situaciones también para niños, para autistas, en fin, esto está comprobado de verdad. Si vamos a la parte más, si quieres, científica de la música del sonido es una vibración, ¿no? La vibración es, vamos a decir, energía. Y los seres humanos, aunque hay algunos que todavía no lo sepan, yo que trabajo con esto, con Reiki, somos energía también. Entonces, sí, si vamos a ese totalmente, punto... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si vamos a ese punto, la energía de la música, como tú estás diciendo, puede hacer verdaderas sanaciones o curaciones, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, la música, así como las imágenes, el sentido del tacto, entra en nosotros a través de nuestros órganos sensoriales, que tenemos en la audición, en el... Tenemos también el gusto, el olor, el olfato, la visión. Pero hablando de forma, digamos, detallada, de más específica del oído, el sonido entra en forma de ondas, de vibraciones. Y esas vibraciones son recibidas por el tímpano. Y es una membrana muy, muy, muy pequeñita, y bueno, ya sabemos lo que es. Pero ese tímpano está conectado a varias otras, a otros mecanismos internos mucho más complejos, que yo como no soy un experto tampoco me atrevería a decirlo. Pero de alguna forma, estas vibraciones son convertidas en impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos es la información que es procesada, que pasa de neurona a neurona y es repartida y administrada por todo nuestro sistema neurológico. O sea, esta energía, o sea, a partir del momento en que la música, los sonidos se convierten en una vibración, esta vibración pasa a ser un impulso eléctrico de una forma que todavía no está explicada en su totalidad, estos impulsos eléctricos nos energizan porque actúan en la química orgánica, actúan, impactan en nuestros sentimientos. Para citar un ejemplo, cuando tenemos recuerdos que están asociados a determinados sonidos,
a determinadas melodías cuando las escuchamos después de muchos años. Esto nos impacta porque se asocia esta melodía a algo bueno o algo malo. Yo conozco personas que no pudieron escuchar determinadas canciones de películas porque lloraban. Y yo he conocido personas que al escuchar determinadas músicas recobraban el estado de ánimo. Esto tiene su misterio y tiene su verdad, porque como nosotros has dicho muy bien, nosotros somos energía. Nuestra conciencia no está todavía explicada, yo creo que es pura energía. Y ese mecanismo de energizar, transformar estas vibraciones en energía, seguramente influyen de una forma muy benéfica, también puede influir de una forma destructiva, depende de cómo es utilizada la música. No sé si conoces los trabajos del doctor Masaru Emoto. El doctor Masaru Emoto cogía agua, le ponía música o le decía palabras al agua y después cogía ese agua, la congelaba y con el microscopio hacía fotos a ese agua. El doctor Masaru Emoto demostró lo que estamos hablando, cómo el sonido o la música tiene energía, dado que la música clásica o relajada en esos cristales aparecía con formas de geometría bonita. La música estridente o cuando gritaba el doctor Emoto o no salía nada o salían, digamos, rayas sucias. El doctor Emoto es una muestra de lo que estamos hablando. Oye, hay una frase que dice: la música mansa a las fieras. Llevado a la terapia, a lo terapéutico, ¿realmente la música puede amansar estados de ánimo alterados? ¿Sabe que me acuerdo de una frase? Me gusta mucho la música en general, no solo la música clásica. Siempre he ido por todos los estilos. Y ahora me acuerdo de una frase de Bob Marley, que decía: algo bueno de la música, cuando te golpea, no sientes dolor. O sea, la música es algo que puede golpearte, pero influye directamente en el estado de espíritu. Esto es lo más impresionante de la música. Bueno, ¿qué quería decir? También con al lado del tema del agua, me ocurrió una cosa muy interesante. Nosotros, a diario, necesitamos una cantidad mínima de aire, de comida y de líquido. Pero también todo esto dentro de un estado, de una cantidad que sea la ideal, una pureza y una regularidad. Pero estamos hablando del punto de vista físico, porque el aire lo procesamos físicamente y podemos sentir, podemos retenerlo y alguna comida y el líquido igual. Pero dependiendo de lo que comamos, estamos provocando un equilibrio o desequilibrio en nuestro organismo. Se habla mucho del tema de la acidez y de la alcalinidad del cuerpo. Entonces hay que equilibrarlo. Pero hablando de la música, así como tenemos necesidad de una dosis diaria de aire, de comida, de agua, tenemos una necesidad diaria también de equilibrio. Este equilibrio nos proporciona el arte, en este caso la música. Escuchar música, la música que nos traiga, que nos proporcione armonía, nos proporcione relajamiento, predispone todo el cuerpo a un equilibrio. O sea, tenemos necesidad de esta dosis diaria de equilibrio. Por eso el arte es tan importante. Escuchar música es más do que el ocio, más do que poner, digamos, la música a servicio solamente de las necesidades sensoriales. Hay que poner la música también a servicio de nuestras necesidades espirituales. Y este equilibrio espiritual es el gran beneficio de la música. Es como dice Bono, la música puede cambiar una persona y así puede cambiar el mundo. O sea, tiene un poder impresionante. Bueno, yo he anunciado tu entrevista hace unos días entre mis seguidores y ha habido algunos que me han enviado preguntas para ti. Julieta, de México, dice que hace un año murió su niña, su hija, de una enfermedad y que desde que ocurrió eso ella está en una fuerte depresión.
dice que escuche la música que escuche, no para de llorar. Y me pregunta, a lo mejor es que no elijo la música correcta. Bueno, es algo, es una historia mucho realmente impactante. Y nada puede sustituir la pérdida de una persona. Pero por otro lado, podemos escuchar algo y reconstruir los momentos felices que tuvimos con esa persona. Podemos elegir una música o hasta mismo crear una música que reconstitúa y que sea inspirada en los momentos alegres que tuvimos con alguien querido. Yo lo haría así, de esta forma. John, de Miami, de Estados Unidos, de Florida, me dice que él toca el piano, la guitarra y otros instrumentos, también compone, pero desde que se divorció no le inspira nada. ¿Qué consejo le puedes dar? ¿Cómo no inspira nada? Tiene que buscar una inspiración. No puedes esperar la inspiración. La inspiración no quiere. Yo repito otra vez lo que me enseñó mi profesor de composición, dice Sergio, tienes que dedicarte un día a trabajar la imaginación, buscar, crear, buscar, aunque no tengas, no estés dispuesto, pero tienes que hacer ejercicio todos los días. Los deportistas que están ganando las medallas de oro en la Olimpiada actualmente son deportistas que han trabajado, han entrenado todos los días, aunque no tuvieran la mínima voluntad de hacerlo. Pero tengo que hacerlo, si no, no puedo llegar al objetivo final. Entonces, es que el objetivo de crear algo no se hace en un momento, se hace con acciones a diario, pequeñas acciones que se van sumando, incrementando cada vez más tu deseo. Y esto algún día explota, vas a crear algo, búscalo. Micaela, de Madrid, bueno, es una pregunta un poco curiosa. Dice que a ella le encanta la música clásica, todo tipo de música tranquila, pero que tiene un hijo de 20 años que le gusta, pues tú sabes, el reggaetón y, bueno, estas músicas estridentes. ¿Qué consejo la podrías dar para inculcar la buena música a su hijo? Aquí te preguntaría yo, ¿hay buena música y mala música? Bueno, claro, obviamente hay de todo. Hay mala comida, hay buena comida, hay buena arquitectura, mala arquitectura. Es toda una cuestión de proporciones, de equilibrio. Yo creo que la buena música reúne, junta dos elementos muy importantes: el equilibrio entre la comunicación y el contenido. ¿Qué significa eso? Hay muchas músicas que tienen un poder de comunicación impresionante, pero no tienen contenido. Son músicas que van en los medios, son músicas, digamos, que tienen una fecha de caducidad, porque vivimos en la época de la obsolescencia programada, porque esto es rentable. Cuanto más productos puedas vender durante el año, sea música, son un mes, dos, tres meses, una canción, pasamos a otra, pero son músicas que tienen un poder de comunicación realmente potente, pero no tienen contenido. Y lo que pasa con la música clásica es que tiene mucho contenido, pero hay muchos compositores que para poder establecer una comunicación con sus ideas, hay que tener conocimiento. A mí siempre me gustó todos los estilos, pero las músicas que me parecieron demasiado obvias, repetitivas, redundantes, sin originalidad, las descartaba de inmediato. Yo creo que todo esto tiene que ver también con un entorno, digamos, relacionado con lo que lee, lo que ve en la tele, lo que se vive con un compañero, se tiene una vida muy, digamos, dedicada a las amistades que son virtuales, son amistades que están muy limitadas. Yo creo que debería salir, vivir, tener en contacto con el mundo, buscar, conocer más de lo que hay. Porque el mundo de la internet nos hace muy limitados en nuestro entorno. Es una paradoja, pero es así. Hay un tipo de música que yo llevo tiempo estudiando, investigando, son los solfegios, que son, bueno, todavía no se sabe describir muy bien lo que es. Hay mucha teoría. Se dice que ese tipo de música la utilizaban ciertos monjes
en ciertos sitios para provocar ciertos estados de, tú sabes, ¿no?, de como de hipnosis y tal. Sea como sea, hay un tipo de música como los mantras o el sonido que se hace ¿cómo se llama? Con los, no me sale. Las campanas, las campanitas. Las campanas, sí. Una cosa es la música, otra cosa es el sonido, o todo es lo mismo, hablando de sanación. Porque, claro, alguien que te dice, yo cojo una campana o un gong o cualquier otro instrumento, hago un sonido y me hace sentir bien. Hablando sí. de los solfegios, este tipo de música o sonido, ¿cómo ves tú el sonido en general como proceso de sanación, Sergio? Es una pregunta muy extensa. El sonido tiene sus propiedades, pero los sonidos más digamos, que no tienen mucho movimiento, son sonidos más planos. A ver si puedes escuchar el teclado. ¿Escuchas? Escucho perfectamente. Sí, mira, tengo aquí un teclado aquí al lado. Mira, sí, toco eso. Yo tengo otro detrás. Ah, vale, mira. Es que cuando toco esta nota distinta, algo se para. Ahí sigo. Ese sonido es como gotitas de agua. Parece? Gotitas de agua cayendo, no sé, así lo siento yo. Sí, porque los sonidos relajantes son los sonidos que reproducen la naturaleza. Por eso has dicho agua. Sí. Agua. Es lo primero que me ha venido a la cabeza. Exactamente, porque el agua, el viento, digamos, el respirar de la naturaleza, porque hay un respirar. Uh-huh. Son sonidos que son muy naturales. Y nuestra búsqueda actualmente en el mundo que estamos viviendo, estamos más naturales, más la naturaleza. Y toda la música que nos acerca a la naturaleza es una música que nos tranquiliza, que nos relaja. Por ejemplo, si toco así. Si toco. Has metido un tono dramático un poco, ha dramatizado. Sí, hay mucho movimiento. Mucho movimiento. Lluvia y aire. Sí, sí, nos provoca, digamos, movimiento. No sabemos, situaciones en que estamos moviendo, o sea, corriendo. Ahora sí hacemos una nota repetida. Esto nos acalma. O sea, todo lo que, para mí, todo lo que evoca la naturaleza, en su forma de placidez, en fin, pero esto nos ayuda mucho. Hablando de la terapia del sonido, claro que habría que hablar mucho más, porque estamos hablando de algo muy profundo. Aquí, digamos que lo estamos tratando de una forma un poquito entre amigos, superficial. Pero hasta donde tú puedas profundizar, una persona que ahora esté en un momento muy difícil de su vida. Sabes que yo tengo 129 seguidores, me escriben todos los días y hay gente que me cuenta verdaderos dramas, Sergio. Gente que está a punto de morir porque tiene una enfermedad o que está viviendo una situación muy difícil. Para alguien que nos está viendo y que está pasándolo muy mal, ¿qué música? ¿Qué tipo de canción o de música le podemos recomendar a una persona que está al límite? En concreto, yo recomendaría las obras de Mozart, sinfonías de Mozart, la música de cámara de Mozart. Hay una música muy relajante de Mozart que me encanta, que es el concierto en La mayor para clarinete y orquesta. Uh-huh. Hay la sinfonía número 38, la sinfonía de Praga, también la obertura de la flauta mágica y otra. Noche de Fígaro. Y pregunto, perdona que te corté, te lo digo sí. por una experiencia particular que yo he tenido. Yo he dicho que yo toco la guitarra y en un momento sí. que me pasa algo en mi vida que no voy a contar aquí, muy dramático,
me salió tocar el concierto de Aranjuez. ¿Qué tiene el concierto de Aranjuez? No sé, tiene algo, una melodía. Es preciosa. ¿Sabe lo que tiene? ¿Qué tiene? Yo estaba hundido, estaba que no podía en mi vida, cogí mi guitarra y como pude. ¿Qué tiene? Cuando estamos en un estado emocional muy alterado, nuestros momentos de tensión y de relajamiento se alternan con una velocidad alucinante. Estamos tensos, de repente pasamos a relajamiento y volvemos, cuando menos esperamos, a otro momento tenso. Esto es la ansiedad. Está descontrolada, está descontrolado el equilibrio entre el estado de tensión y el estado de relajación. Cuando escuchas una melodía como el concierto de la voz, por su estructura melódica, su estructura armónica, tiene perfectamente equilibrados los momentos de tensión y los elementos, los momentos de relajamiento. ¿Cómo tienes esto? Es que otra vez relajamiento. Se me ponen todos los pelos de punta. Otra vez tensión. ¿Sabe? Esto reparte de forma equilibrada los momentos de tensión, los segundos que estás tenso, pero los ordena otra vez, los equilibra. No estamos solamente tensos, o sea, pasamos a tener más dominio, más control, porque la música es perfecta en su equilibrio, tensión, relajamiento. Otra pregunta difícil. Sergio, cuando ya partas, cuando ya termines aquí tu misión en la Tierra, ¿con qué canción, con qué música, con qué sintonía te gustaría que te recordaran? Una que componga yo mismo. Que todavía no he compuesto porque... ¿Todavía no has compuesto la canción tuya, sí, tu canción? Sí, sí. No. Esto, bueno, todo el día intento crear algo, las cosas salen, otras no. Pero es que es un procedimiento... No me preocupo con esto, no me preocupo. Bueno, no tengo nada especial. Que se acuerden de que quieren escuchar, no sé, esto. Porque yo creo que en el universo nada se pierde. El universo jamás se va a deshacer de algo que está. Apenas lo transformamos, nada más que esto. Sino una música relacionada con la transformación. Porque, Sergio, no sé si te has dado cuenta, en mitad de todo eso que has dicho algo muy bonito. No sé si te has dado cuenta, yo sí, yo analizo sí, todo. Sí. Aunque tú te vayas, va a quedar tu música. Tú, imagínate, ayer me enviaste varias piezas, ayer noche, yo las he escuchado. Tú imagínate, sí, solo voy a poner un poquito, mira. Estoy escuchando el inicio de un arreglo que he hecho de la Girl of Ipanema, la garota de Ipanema, chica de Ipanema. No estoy escuchando, por algún motivo no. Cuando yo he escuchado esta música que me enviaste ayer noche, yo digo, si ahora no estuvieras, yo no estaría sintiendo la música de esa canción. Si no estarías sintiéndote a ti. Es decir, no sé si te das cuenta lo maravilloso que tú haces, que en tu música, en eso que tú tocas, hay algo de ti. No sé, me parece algo tan maravilloso. ¿Sabes? ¿Tú eres consciente de eso? Bueno, sí, varias personas, mucha gente me ha comentado esto. Y yo, cuando contesto, digo, es que busco ser sincero y espontáneo en todo lo que hago. Y esta sinceridad, esta espontaneidad, es algo que es muy personal. Y tal vez por estas calidades la música pueda reflejar exactamente cómo soy, lo que estoy sintiendo. Yo lo veo así. Para terminar, Sergio,
volviendo un poco, aunque no me gusta ahondar en esto, pero bueno, como he dicho antes, estamos viviendo una situación que parece que no acabamos de arrancar, de salir, ¿no?, de la pandemia y estas cosas. Para terminar, me gustaría que puedas dar un mensaje o un consejo de esperanza a la gente que nos está escuchando y que está, pues, con miedo, con incertidumbre y demás por esta situación que vivimos, Sergio. Bueno, es lo que digo a mí mismo. Todo va a pasar. Podemos superarlo todo. Hay que tener paciencia, tener fe y buscar fuerza. En vez de debilitarnos con los problemas, utilizarlos como elemento de refuerzo. Puede ser una frase que me gusta, es de una escritora, ahora no me acuerdo el nombre. Dice, hay cuatro cosas en la vida que vas a descubrir en la vida. La primera, amor, música y el arte. Qué bueno. Y la cuarta es la pérdida. Y digo, las tres primeras, el amor, el arte y la música, te van a llenar de pasión, de energía. Pero si la cuarta, o la cuarta cosa que es la pérdida, si realmente la quieres incorporar, es la única que te hará valiente. Son estas cuatro cosas que esta frase me gusta mucho. Sergio, qué maravillosas y bellas palabras para acabar esta entrevista, que yo nunca llamo entrevista porque en mi canal yo tengo conversaciones. Te agradezco de corazón tu tiempo, tus palabras, tu sencillez, tu cercanía, de verdad, de corazón. Ah, yo quería hablar de una cosa también. Ah, dime. Es que yo como músico siempre he cultivado mucho mi lado. Yo creo que la música es muy mística, porque el propio origen del nombre música tiene mucho que ver con las musas griegas, que era algo totalmente espiritual. Y otro día estaban acordando del tarot, y el tarot también tiene una capacidad de procesar. Mira, que tiene el tarot y la música están muy relacionados, porque predisponen a estados de espíritu tal. Y yo diría lo siguiente: el uso de la música es, siempre yo creo, seguramente fue una gran ayuda en el momento de la lectura de un tarot. Yo lo compruebo porque yo tengo una persona, bueno, sigo un canal que confío totalmente a este canal, a mis consultas de tarot, que es la, lo puedo decir, ¿no?, que es la Brujita 4233, o sea, Brujita 4233 es un canal que lo consulto, lo entrevista, y en fin, este lado místico de la música es un lado que va más allá de la realidad que conocemos. No estamos hablando de cosas que van por más, que son cosas que no existen, pero es más allá de lo que es conocido, lo vamos a conocer, pero todavía no hemos descubierto. Mira, una gran curiosidad: nuestro cerebro ocupa 2% del peso de nuestro cuerpo, pero consume 20% de la energía. ¿Y dónde va esta energía? ¿Para qué necesita tanta energía? Hay mucho para descubrir. Por eso yo voy, me gusta mucho investigar este lado místico. Pues qué bueno que sientas y pienses así. ¿Vale? Sí, sí. Yo, aunque trabajo con el tarot, bueno, mis pacientes y alumnos ya lo saben, trato siempre de buscar esa parte equilibrada hasta el punto de que no dependamos del tarot, de que el tarot pueda ser una guía, un camino, un ayudante, pero no que sea, venga, lo que diga el tarot lo hago, ¿no? Es una buena ayuda, pero no más que eso. Sí, yo quería dejar una frase más. Una frase más. Esta es cortita, de un novelista norteamericano. La apunté porque me gustó mucho. Es un poco original. Y Mark Halperin. Entonces, si no fuera por la música, yo pensaría que el amor es mortal. Porque, madre mía, la de música que se ha compuesto al amor, la de obras que se han hecho al amor, y al desamor también.
Sí, la música refleja perfectamente esta frase. Si no fuera por la música, no sabríamos lo que es el amor. ¿Sabes? La primera vez que yo recuerdo, ahora que hablas de esto, la primera vez que yo lloré con una música, no sé si tú te acuerdas de la película Love Story, la película Love Story. Ah, sí, famosa, la, famosa. Ya. Sí, no sé, tendría yo 14 o 15 años, yo tengo 56. Pues tú sabes que se muere la chica de cáncer y así, ¿no? Sí. Y pone, sí, bueno, la película, la banda sonora Love Story, tú sabes, ¿no? Ti, 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 ti. Bueno, en mi vida he llorado yo tanto como con esa pieza musical, ¿no? Es ese desamor, es ese mensaje de esa música que te destroza por dentro y no sabes cómo explicar ese sentimiento de dolor, ¿no? Que aunque, como decimos antes, la música es sanadora, pero en algunos momentos, como esa canción, puede ser también muy dolorosa, ¿vale? No hay un guionista en el mundo que pueda escribir una frase que pueda reproducir una emoción. Es imposible, pero cuando no tiene una frase, llamo al compositor de la banda sonora y, por favor, en este momento necesito estos acordes. Porque no tengo, a mí no me digan las palabras. Necesito que digas algo por 5 o 10 segundos o algo. Y hay compositores que lo logran muy bien. Sin duda que sí. Sí, sí. Pues Sergio, lo dicho. Gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por tus palabras, por tu música, que por cierto, tú no la estás escuchando ahora porque esto se va a editar, pero de fondo está tu música, ¿vale? Ah, muchísimas, muchísimas gracias, un abrazo de luz y aquí estamos para lo que tú quieras. Sí, otro abrazo muy grande, Alberto, y estoy muy contento en poder compartir. Bueno, el tiempo se ha quedado corto, ¿no? ¿Eso sabes qué significa? Eso significa que habrá más veces. Más veces. Bueno, sí, sería un placer. Seguro que sí. Seguiremos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Gracias. De nada. Chao, chao.